hablar de un tema muy importante el día de hoy, la colitis. Muchas veces tenemos este problema y no lo sabemos, así que a continuación vamos a ver una nota sobre este tema y por supuesto lo vamos a tratar. La colitis es un proceso inflamatorio del intestino. Es muy común confundirla con diarrea, porque puede presentarse con ella. Pero la diferencia radica en que la colitis es una enfermedad, mientras que la diarrea es un síntoma. Y este síntoma puede ser más o menos grave dependiendo de la causa o agente que la produce, así como de su intensidad y de su duración. El paciente comienza con diarrea acuosa profunda, sin sangre o moco, dolor abdominal, tipo cólico, y en casos graves desarrolla megacolon tóxico con riesgo de perforación. Otras complicaciones son la anasarca y trastornos hidroeléctricos. El diagnóstico se realiza con el hallazgo de toxinas de C. Desficile en heces con una sensibilidad del 95%, aunque los resultados pueden demorar hasta 24 horas. La sigmoidoscopía flexible es la prueba diagnóstica más rápida. Sin embargo, a menudo no es usada debido a las molestias que genera y el costo del estudio. Está reservada para situaciones especiales. La radiografía de abdomen ayudará a descartar megacolon tóxico y perforación intestinal. La colitis afecta a personas de todas las edades y se da por igual tanto en hombres como en mujeres. Puede darse de distintos tipos, dependiendo de su origen. Por ejemplo, colitis ulcerosa es una enfermedad de tipo crónico que se caracteriza por la inflamación y presencia de heridas o úlceras en la pared interior del colon o del intestino grueso. Colitis tóxica es una complicación grave de colitis ulcerosa que afecta y daña a la totalidad de la pared intestinal. Colitis asociada al uso de medicamentos. Si abusamos del consumo de ciertos antibióticos, podemos llegar a dañar las paredes internas del colon, provocando la llamada colitis pseudomembranosa. Esto se debe a que los antibióticos pueden alterar el equilibrio de bacterias que hay en el intestino, favoreciendo así la aparición de enfermedades. Colitis hemorrágica es ocasionada por la bacteria Escherichia coli, que infecta el intestino grueso y producen toxinas que causarán tanto diarrea con sangre como un fuerte dolor abdominal. Colitis nerviosa puede aparecer cuando se viven situaciones de estrés, ansiedad y nerviosismo con frecuencia. Estas situaciones provocan contracciones en los músculos del intestino grueso, que aumentan la sensibilidad ante la presencia de gas y movimientos del sistema digestivo. Para Mañaneros, Alejandra Vélez. Continuamos, mis queridos mañaneros. Hoy día trataremos sobre la colitis. Nos acompaña el doctor Rodrigo Enríquez, médico familiar. Chicas. Muchas gracias, vos cómo estado, bienvenido. Quisiera iniciar preguntándole qué pasa con esto de la colitis, por qué nos da la colitis, cómo nos podemos dar cuenta. En realidad veíamos en la nota que hay ciertos síntomas como diarrea, dolor de estómago, como cólico. ¿Cómo nos damos cuenta que ya empieza a ser una colitis y no es una infección tal vez? Bueno, como veían en la nota, colitis en realidad es un término genérico para cualquier problema que ocasione inflamación en el intestino grueso o colon. Y por eso lo importante es saber que hay muchas posibles causas. En nuestro país lo más frecuente suele ser, por ejemplo, las colitis ocasionadas por infecciones intestinales o parasitosis. Suelen ser las más frecuentes de nuestro medio. Pero también se pueden provocar, en algunos casos, por alteraciones en la estructura del intestino grueso. Por ejemplo, puede haber inflamación de divertículos, que son como pequeñas bolsitas que se van formando en la pared del intestino y que se pueden inflamar dando síntomas parecidos a los de una apendicitis, pero en este caso el problema estaría más bien en el colon. ¿Y cuáles serían las razones por las que tenemos problemas de colitis? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, como les decía, va a depender mucho de la causa. Así es. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es estar atento a los síntomas de alarma. ¿Cuáles son esos? Dolor cólico, especialmente en todo el intestino, como si fueran retortijones. Como ¿sí? que te cayó algo más en la comida. Por ejemplo, sí. Okay. O como cuando uno tiene diarrea y está también con retortijones o con cólico. Si hubiera fiebre o si hubiera sangrado en la deposición o moco en el momento de ir al baño, esos son signos de alarma que deberían llevarnos donde el médico para saber cuál es la causa.
En el caso de personas que tengan más de 50 años, la presencia de sangre en la deposición también es un signo de alarma y en ese caso hay que ir al médico para diferenciar. ¿Es una inflamación de la pared del intestino o es algo más grave como un cáncer de colon? Uy, eso es súper importante, por eso siempre nosotros recomendamos, cuando ya se ven esta clase de síntomas, lo primero que hacer es ir al médico, porque por lo general lo primero que hacemos es meternos cualquier pastilla a ver si eso nos ayuda a aliviar el dolor, doctor. Y en cuestión de, si hablamos de la colitis, obviamente, como decía, es un término genérico porque existen muchísimas... causas. Como causas. ¿Tienen una cura? ¿Todas tienen una cura, yendo tal vez desde la más leve hasta la que sea más, más grave? La gran mayoría se pueden manejar con tratamiento médico, se pueden curar y muchas de ellas se pueden prevenir. Una alimentación rica en fibras, en vegetales, en frutas, nos puede ayudar a evitar, por ejemplo, problemas del colon. Evitar todas estas curas milagrosas que te ofrecen, como decía hace un momento Esteban, por ejemplo, bajar de peso rápidamente, porque esas muchas veces lo que hacen es inflamar el colon para provocarte diarrea, y la diarrea es la que te hace bajar de peso. Claro, no estás, eso es peligroso grasa para la salud. Evitar abusar de antibióticos, tomar antibióticos solo si te los recetó el médico y si es estrictamente necesario, porque como vieron en la nota, hay una forma muy grave de colitis que se llama megacolon tóxico, que es potencialmente mortal y que generalmente es por abuso de antibióticos. Ah. Así que hay muchas cosas que podemos hacer. La automedicación te provoca también enfermedades, y para quienes les encantan los remedios que llevan una botica en su cartera. Y también hay una colitis que yo conozco, que es la de estrés, que es una colitis nerviosa. ¿Por qué se produce y cómo la podemos manejar? En algunas personas se producen alteraciones en el funcionamiento del colon que puede ir a los dos extremos, al estreñimiento o dolor más diarrea. En esos casos, lo que hay que hacer es primero distinguir que no haya otra causa que esté produciendo las molestias. Si no hay ninguna alteración en el colon, podríamos asumir que es un problema funcional, por ejemplo, un intestino irritable o colon irritable. Y allí, sobre todo, el cuidar la alimentación, consumir fibra, hidratarse adecuadamente, puede ser suficiente como para manejar el problema. Y por supuesto, manejar adecuadamente el estrés. Perfecto, y ya solamente para cerrar este tema, ¿a los niños les da colitis o no? Les puede dar colitis, sí. También. La causa más frecuente de colitis en niños suele ser infecciosa. Por eso lo por más alimentos. Importante es lavar adecuadamente los alimentos, prepararlos adecuadamente para evitar estos problemas de intestino. Muchas gracias, doctor. Importante tema, usted ya sabe todas las recomendaciones del especialista. Cuide su salud y sobre todo, importante, no se automedique, que siempre nosotros hablamos de ese tema. Hay mucha gente que se automedica y se produce enfermedades y dolencias por los medicamentos. Chicos, seguimos con más. Mi querida Raisi Sin Querubín, ya está llegando. Sí, venga para acá, venga para acá. Vamos a continuar hablando. Seguimos. Muchísimas gracias, doctor. Usted siempre es muy amable y esos consejos son maravillosos para todas nuestras mañaneras. Ahora sí, chicos, continúan con más. Claro que sí, continuamos con más.